El realizar aquí un gran festival de literatura actual nos parecía importante y además nos parecía adecuado. Primero, porque no lo hay. En segundo lugar, el Círculo tiene una gran tradición, evidentemente, entre otras cosas, de debates, de presentación de libros, etcétera, etcétera, pero no había un evento de estas características. El Festival Leyes es un festival de escritores, libros y lectores, y eso es algo que solamente puede dar la realidad, ¿no? La presencia física. Ha sido una sensación un poco extraña, estar haciendo lo que he hecho siempre en sitios extraños, en un sitio tan propio como el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Madrid necesitaba un buen festival literario y me da la impresión de que es un festival consolidado, porque ha tenido el apoyo de la gente. A las lecturas de poesía les pasa como a la comida, importa mucho el aroma, y el aroma de hoy era bonito, era interesante. Creo que es una cosa heroica, ¿no? Mantener el coraje y el ánimo para seguir celebrando la escritura y a los autores. El festival nace como manera de sacar a la calle la literatura, se trata de que la literatura viva y es lo que queremos hacer, ¿no? Es una idea ñe, una idea literatura en nuestra lengua, me parecía también muy importante. Eso ha sido también lo que ha permitido inmediatamente que el festival saltara a América. Tenemos el guión, pero cada año tenemos que hacer una película diferente, ¿no?